Hola, soy Marcela Gómez Codela, de profesión licenciada en psicología. Lo que me gusta de lo que hago tiene que ver con aquello que es distinto todos los días, con encontrar lo singular de cada uno. ¡Corte! Empecé bien, ¿eh? En el rol docente y en el que acompaña todo proceso de investigación y creativo, lo que hay es esa búsqueda, es tratar de acompañar al otro e incentivarlo a que no tenga temor en eso, de que se enfrente a esas cosas que desconoce, pero que le van a enriquecer toda su vida, ¿no? Y su calidad de vida, y le van a aportar una gran satisfacción a través del día de mañana también de su trabajo. Como docente me definiría como una compañera de ruta muy estimulante, pero también muy exigente, porque todo lo que hace a la investigación requiere de ser muy meticuloso para poder conseguir y obtener resultados enriquecedores y que sean satisfactorios también para la persona que está encarando esos procesos. Bueno, en mi profesión, como en el rol de docente, creo que hay una coincidencia fuerte y me vino la imagen de la vara del rabdomante. El rabdomante, la rabdomancia es un arte milenario que consiste en la búsqueda a través de una vara de fuentes subterráneas de agua o de tesoros ocultos, si le vamos a dar un poco de gracia, digamos, a esta cuestión. A mí me parece una metáfora de una riqueza impresionante para poder explicar cuál es el rol que uno tiene acompañando a los alumnos en los procesos de investigación. Es decir, uno los acompaña y va como motorizando hasta que esa vara vibra y el alumno encuentra el foco de su interés en su área, en su disciplina. Me quedé. ¿Cómo la quise sacar? Mi objetivo como docente es básicamente romper con esa visión que trae el ingresante de sí mismo como el típico estudiante que no sabe, ¿no? Y está a la espera. Y a partir de incentivarlos a tomar una postura mucho más activa en la cual se vean más que nada como productores, o sea, frente al desconocimiento que ellos dicen tener, encontrarse activos para verse como productores de conocimientos en la disciplina que ellos eligieron por vocación.